hasta el cine más molón de Barcelona, hasta Fenomena Experience, porque Olympus está de estreno. Estrena la nueva Olympus PNF, una cámara muy especial que también pide un estreno especial. Tiene hasta su propia película. Ya lo habéis visto, un estreno de película. Aquí tenemos la nueva Olympus PNF en una vitrina, pero como nosotros somos muy impacientes, hemos convencido a Olympus para que nos la dejara hace unos días y de hecho en la web ya podéis ver unas primeras impresiones y unas primeras muestras de la cámara. De todos modos, si tenéis curiosidad de ver cómo es entre las manos, aquí la tenemos. Veis que es una cámara muy pequeña, con el diseño pen, pero ahora especialmente bonito y con una idea muy retro. Además del diseño, uno de los detalles más interesantes de la cámara lo encontramos aquí detrás, el visor electrónico integrado. Menuda novedad, diréis, hay un montón de cámaras que ya tienen visor electrónico integrado, pero esta es la primera PEN que cuenta con este tipo de prestación. Además, ya veis que está situado en un lateral, lo que refuerza esa idea de diseño clásico de la que estamos hablando. Olympus plantea esta cámara para fotógrafos creativos y buena prueba de ello es este mando que vemos aquí en el frontal y que nos permite acceder de forma directa a un montón de filtros. Un montón de filtros no es una forma de hablar porque de verdad la lista de filtros que tenemos, además con opciones de personalización, es realmente interminable. Así que habrá que dedicar un buen rato para descubrirlos todos. De momento a nosotros nos han gustado bastante los efectos que podemos conseguir en blanco y negro. Daos cuenta que hasta ahora ni siquiera hemos hablado de la resolución de esta cámara y es que desde Olympus nos aseguran que las especificaciones no es que sean lo de menos, pero que tampoco es el dato más importante de la nueva PNF. Eso sí, especificaciones muy completas. De hecho, esta cámara estrena el primer sensor de 20 megapíxeles que vemos en Olympus y cuenta también, por supuesto, con el estabilizador de 5 ejes que tanto nos gusta. Todo esto, diseño, un cuerpo muy bonito, 20 megapíxeles, visor electrónico, por 1.200 euros el cuerpo.